Boy Club. ¿Qué te Me gustó ese Némesis. Sí, gracias. Mira, este era de un videojuego viejito. ¿Qué es eso? Es como un monstruo. Mira, Mario. Mira, Super Mario. Mira, Mario Galaxy. También. Mario Kart. Sí, gracias. Aquí nos encontramos lo que es este de Street Fighter 2 y este otro de Street Fighter 2 Turbo. Me dicen que la diferencia es que en este salen todos los personajes, pero también lo que me gustó es que están diferentes, miren. Y este es el que quiero también, nada más que pues la elección estuvo media difícil. Este está en 600, está bueno. Este yo creo que vengo por él para la próxima semana. Te encontré este cómic también, Horror City, necesito leerlo, a ver si viene en español, porque no sé ni si venga en español. Y pues seguimos aquí en el tianguis de Satélite. Ya una vez había venido con mi hermano del alma, Toño Alba, de Custom México. Ahora me vine con mi niño y a dar la vuelta, a ver qué onda, a ver qué es lo que vemos. Nada más que ya se me perdió, por ahí si alguien sabe ahorita en la cabina de sonido para que, ¿cómo se dice? Para que lo encuentre. No, ahorita vamos a ver qué más encontramos. Nada más que no estoy grabando mucho porque la neta me estoy enfocando más a ver qué es lo que hay. Como que no hay como que alguien te vaya grabando para que veas todo lo... Porque de hecho pues hay muy buenos carritos, nada más porque ahorita yo no me estoy enfocando tanto a los carritos. Pero bueno, hay de todo. Vamos a ver qué más vemos. ¿Qué precio tiene el Yoshi? Ese lo tengo en 100. Qué bonito. Lo que gusta preguntar es, ¿eh? Un cocolo ahorita, una pitrina, güey. ¿Y este otro? ¡Plátanos! 50. ¡La quiere el plátano! Mira, Rubén. Mira, hijo. Bueno, no. Lo que encontré en este. Nada más que este trae el detallito del cachetito, mira. Oh, ese está bien chido, no manches. Mira, si quieres un Yoshi y un Luigi, ese está bonito también. Este nomás porque está poquito tallado. Mira, de la. ¿15? Esto es lo que agarramos. Y el Yoshi. La talla más chica la tengo en 220. Esa es la talla que sigue, talla 1 en 220. Ah, sí, y tengo talla 2 en 240 y así. Gracias. ¿Ese es un pastillero de colección? No. Sí, mi amor. Son bits originales. ¿Cuántos? Sí, creo que sí. Lo checamos si quieres. ¿Sí? Y esto es de Reyes. ¿Tiene algún personaje de Reyes?
Son como artesanía y lo puedes hacer ya. ¿Este qué será? De Mario Bros. Pero bueno. ¿Esta cómo lo das, viejo? En 50. Este no lo había visto de Funko. No sé, está en 350. Chido. Que te agrade, Rodri, para que le colecciones chido de las piezas carbonas. 31, nuevecitos. 7 varos estos nuevecitos, nunca pisados. O no, si están pesaditos, te miento. Dame 600. Sí, güey. Me vas dando coloraditos porque. No mames, güey, ahorita se los ahí, tú no digas nada. No, pero tampoco me va a aceptar este billete. Vamos a sacar un puño. Sí. Pues de aquí de este puesto nos llevamos tres cositas, ahora sí sin querer. Ahorita se los muestro. Ok. No, sí está bien, bien chido. Sí, la verdad es que en el caso. Di verdad. Vamos a la otra mesita, a ver qué vemos. Ya está chida esa bolsa. No sé, hijo, para las cartas, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a una emisión más de Team Toys Garage. Últimamente estamos grabando más videos. Vamos con más pinche fuerza, ahora sí, bien machín. Ahorita estoy viendo aquí un video de mi amigo Plot Toys. Síganlo en su canal también. Ahorita está aquí mostrando una colección de los Simpsons. No sé si se alcanza a ver tanto ahí de Play. No sé, no. Ahorita apenas estaba checándolo, mi hermano. Saludos. Entonces, el día de hoy nos fuimos al tianguis, ya por ahí vieron las imágenes, ahorita más a fondo. Grabé muy poco, sinceramente, porque quería disfrutar el día y quería estar viendo así como que qué me podía comprar. Yo a veces por eso se me complica, me han dicho, oye Timber, ¿y por qué no haces videos cuando vas de cacería? La neta se me hace muy difícil porque o grabo o me fijo. O pongo atención en lo que estoy haciendo, o regateo, o no sé, la neta, se me complica. Entonces, disculpen que no haga ese tipo de videos, pero les voy a mostrar lo que me traje. La neta, me traje cosas muy chidas para mí, porque algunos van a decir, no mames, esas pendejadas, ¿cómo? Pero pues bueno, la neta, estuvo muy chido el día, lo disfruté mucho. Conseguí cosas que yo siento que la neta me gustaron más para ahorita como arreglé el cuarto. Entonces pues vamos a seguirle a mostrarles porque si no van a decir, oye pues mucha pinche plática y nada de que muestras. Entonces vámonos, ánimo viejón. Y pues todo viene en esta bolsa de Deportenis porque también fue una plaza de Deportenis. ¿Qué es? Ah sí, Deportenis. Entonces todo lo que compré viene aquí, lo voy a ir sacando, miren, voy a ir sacándolo poco a poco, déjenme arrimar nada más para acá mi
silla. Ay, vamos a estrenarla, la neta. Ni la había estrenado en toda la semana por el trabajo. Pero vamos a... Déjenme mostrarles pieza por pieza de qué fue lo que fui agarrando. Por ejemplo, en algunas partes del video ya verán que pregunté por algunas cosas. Por ejemplo, un chavo que estaba ahí, la neta, no me acuerdo cómo se llama su negocio. Hasta me lo repitió 3 veces su novia o esposa. Pero le dice, oye, ¿ya viste a Ren y Stimpy, carnal? Mira, no manches, están bien perrones. Y yo así como que con el ojo dije, ay, güey, a ver si no se los lleva. Miren, porque hasta las nalgas tienen, se ven bien mamones. Pero estos también son de Funko. De hecho, acá abajo dicen Funko. Miren, muy, muy chidos. Estos son una serie que se llama... Ay, no me acuerdo, por aquí quizás se lo ponga, no me acuerdo. Pero también son de Funko, son una subdivisión del típico Funko. Pero muy bonito, muy, muy bonito este par. La neta, me rayé. La neta, carnal, te agradezco. Yo soy de las personas que agradece. Miren nada más los detalles. Agradece no decir, ay, me lo hice bien pendejo. Y la neta, yo soy bien chingón porque agarré una ofertota. No, le dije, la neta, a ver si te los completo. Porque ya le había comprado cosas a mi niño. Y de repente le digo, me dice, te los dejo en 200 el par. Quería 300 y le digo, mira, la neta traigo 178 pesos. Échalos, carnal, échalos. Entonces, pues, la neta se vinieron para acá. Muy chidos estos. Voy a ver en dónde los pongo. Porque estos no los quiero poner junto a la colección de Funko. Estos como que deben de ir en otro lugar. No sé, hasta puede ser una repisa. A ver, voy a mover la cámara. Ahí hasta tengo las cajas de ahí. De otros Funkos. Pueden ser en una repisa aquí. Estoy pensando en poner una repisita aquí con algunas piezas también. Que tengan que ver como con arte. Y van a decir, ¿eso es arte, Timber? Sí, la neta, sí es arte de los 90s. La neta, no son de esa época estas figuras. Pero Ren y Stimpy, pues eran arte, la neta. O sea... Era algo muy adelantado para esa época. Entonces, pues bueno, eso fue una parte. Vamos para abajo otra vez. Ahorita estamos utilizando este otro formato de ¿cómo se llama? De grabación. Vamos a ver qué tal funciona. Compré este Yoshi porque se recordarán que en el otro video les mostré que tengo ahora un Mario que va de excursión. Entonces, ¿cómo va a ir de excursión si no lleva un Yoshi? ¿Sí? Entonces, muy bonito. Nada más trae este detallito de aquí que a lo mejor se lo pinto con un plumón. O a lo mejor lo dejo, no sé, la neta. Este me costó 50 pesitos. La neta, muy barato para el tamaño que tiene. Miren, de hecho, pues como en comparación con esto, está hasta más grande. Entonces, me lo dieron en 50 pesitos. La neta, muy, muy buen precio. Fui al tianguis de satélite ahí en Querétaro. Ya tenía mucho tiempo que no iba desde que fui con mi amigo Toño de Alba, Toño Alba, Toño Alba, de Custom México, papás. Entonces, me invitó y la neta, pues sí me gustó y yo ahora regresé a darle la segunda vuelta, o la tercera, no me acuerdo. Entonces, de repente... Que veo este depredador y dije, ¡azúcar, mi negro! ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Dónde estás? ¿Qué pedro? Dijo Juan. A lo mejor no se alcanza a ver tanto en la cámara, pero van a decir, ¡no, hombre, ese pinche Funko está todo zarpeado! Si estuviera aquí el de este amigo que próximamente saldrá nuevamente, o Alejandro Tachú, diría, ¡ese pinche Funko está todo pinche zarpeado, parece de albañil! Entonces, pues haz de cuenta que este es cuando Depredador, todos los que hemos visto la película, los ochentosos, noventosos que somos como nosotros, es cuando se convierte en transparente, que lo veo, yo nunca lo había visto sinceramente en vivo, jamás había visto imágenes, pero qué bonito, la neta, y está todo zarpeado, miren nada más, qué chulada de Funko, la neta. Me lo dio en 250 pesos el mismo chavo que me vendió las de Ren y Stimpy. Entonces, la neta, qué paquetote. La neta, muy chido ese puesto. Voy a preguntar cómo se llama después. Y se los voy a poner aquí. Todo original, miren. Originalito. Muy chido este. Yo creo que va a ser uno de mis preferidos.
Es que no pensé que algún día lo fuera a conseguir. No por lo caro, sino por lo raro y escaso que es. Es por eso. Y trae toda la sangre de cuando lo medio madrean. Entonces, eso. Agarré un Cosmic, así les digo yo, por mera burla. Pero agarré un cómic que dice Horror City número 1. Lo empecé a ojear, dije, desde que dice horror, yo ya me puse a decir, ay, güey, pues debe de traer algo, pues obviamente, de lo que me gusta, cosa de suspenso, monstruos. Entonces, necesito leerlo un día de estos, quizás hoy en la noche me ponga a leerlo, me ponga a analizarlo. La neta, este sí me lo dieron bien caro. De hecho, esta fue la imagen que me encantó. Miren, donde están en el cementerio. Cuando la vi, dije, ay, güey, se ve perrón. Entonces, miren, ahí se ven hasta tragándose la carne o no sé, los zombies. Entonces, este me costó bien caricísimo. La neta, lo voy a meter hasta en una hoja de esas, un protector de hojas. Me costó $5. $5 me costó este cómic. Tenía muchísimos la señora, varios, pero del mismo. Le dije, ¿solamente tiene el volumen 1? Sí, solamente tengo el volumen 1, dame $5. Ok, perfecto, ahí están los $5. Entonces, pues, muy bonita portada. Yo creo que a mí me gustan las revistas por las portadas. Eso es lo que yo colecciono, a lo mejor cuando agarro algún cómic. Ya alejé un poco más la cámara. Todo esto es de este ensayo-error para ver qué onda. Después agarré... ¡Ay, no te muestren todavía! Agarré este set de homies, que es una chiflonería. Ya no voy a decir grosería, nada, así soy yo. Es una cosa tan perrona, tan preciosa. Son los primeros homies, a lo mejor, que hizo David González hace mucho tiempo. Los volvió a sacar, pero como yo creo que nunca llegó a un acuerdo con Funko, porque se suponía que iban a ser Funkos, pero como no llegó a un acuerdo, dijo, ¡venguen su madre! Dice, yo tengo dinero para producirlos, y mientras no diga Funko y no diga de este otra cosa, mejor le pongo Big Heads, que quiere decir cabezas grandes. Entonces, está el Pachuco, no me acuerdo ahorita de sus nombres, está este otro que está muy chido, este Sapu, no recuerdo cómo se llama, y está Big Loco. Sí, creo que se llama Big Loco. Acá atrás no. Aquí están sus nombres. Miren, yo inventándome. Sí, Big Loco, no estoy tan mal. Eggball se llama Eggball. El otro se llama Pelón. Van a decir, chupas, hijo. Pero bueno, Chico, no, Chuco. Y ya van a decir, Chico Medallas. Bueno, y nos dice que la serie 1. Entonces, esto quiere decir que van a salir más series. Entonces, por eso la conseguí, por eso dije, se va a quedar aquí. Se va a venir para la casa, para el set. Porque, pues después, cuando la quiera conseguir, ya va a estar bien cabrón. Entonces, de esta, por si alguien quiere, todavía se las puedo conseguir. Está en 1300, por si alguien gusta, ¿verdad? Luego me dicen, oye, Timber, consígueme esto. Y de repente hay muchas cosas que no puedo conseguir. Pero pues hay cosas como esta que sí. Después, también como vieron en el video, pues que me traigo los dos Street Fighter. Me dijo el chavo, mira, te soy sincero, es el mismo Street Fighter. Yo me acordaba de este cuando era niño. Yo no fui ya del NES, yo fui más del Super Nintendo, Super NES. Pero me dice, mira, este Street Fighter 2, a diferencia del Street Fighter 2 normal, ay, que aparte de todo están preciosas las portadas, la neta, o sea, o las imágenes, no, es que yo prácticamente, esto es por lo que los compro, sí los juego, sí los voy a jugar, pero ya eso será en otro video cuando se los muestre, pero no manchen, es que miren el arte, o sea, el arte de esa época, Honda dándole una chinga a este, ¿cómo se llama? A ver, pónganme ahí, que no me acuerdo. Blanca tratando de cenarse a esta Chun-Li, ¿cómo se llama? Chun-Li. Y ya aventando el bofe, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo ni de los nombres, ya tanto tiempo que pasó. Ahí pónganme los nombres, pero ya aventó el bofe, miren, ya aventó el bofe de Street Fighter.
Entonces, la neta, me acordé de niño y me dice, ¿sabes cuál es la diferencia? A pesar de que los dos son Street Fighter, que este Turbo trae todos los personajes y este que otro de Street Fighter 2 no los trae todos. Entonces, te voy a decir la verdad, también son originales. Yo no sé la verdad si sí sean originales o no, pero por lo que se ve, pues sí, el tiempo se les ve, se les nota. Entonces, este me lo dio en 300 pesos y este era de 350, le bajó 50 pesos. No fue la gran oferta, pero la neta lo que me gustó mucho, lo que sí me gustó mucho, es que los tiene cuidados de estas presentaciones, de los stickers. Muy bueno. Y ahí viene algo que, hijo de Super Mario Bros, ahora sí, bailó Berta las calmadas. Este sí me salió caro. Y entre comillas, van a decir, pinche Timber, ¿de dónde sacas tanto dinero para comprar cosas? Miren, lo que pasa es que a veces no es tanto que tengas mucho dinero. Yo lo he repetido en cada video porque luego de repente vayan a decir, pinche Timber, no mames, es que él puede comprar chingo de cosas. No, lo que pasa es que, pues sinceramente, yo me privo de algunas cosas para poder comprar otras. Yo no me voy de borracho todos los días, no fumo, no tomo en exceso, no me drogo. Entonces, por eso es que, pues quizás pueda ahorrar un poquito de dinero. Sí, obviamente, sí tomo y sí de repente se me pasan un poco las cucharadas, pero no es de diario. De hecho, miren, pues bueno, ya después de mi plática motivacional, es el Killer Instinct. Nunca lo tuve de niño, sí lo jugué porque, pues ya saben, antes cuando uno era un morrillo, ahí se iba a las casas de los demás a que, ah, güey, tú tienes el otro juego y yo tengo este otro, a ver, vamos a llevárnoslo para jugar todos y ahí nos juntábamos toda la palomilla, ¿no? A juntarnos y a jugar. Pero miren, lo que me estoy dando cuenta es que dice Killer Cuts Music City Included Inside, que quiere decir, para los que no hablan inglés, tacuaches, no es cierto, ni yo hablo inglés, que adentro de este videojuego venía un disco con la música de Killer Instinct. No lo trae, eso es lo único que no trae. Pero la verdad, para el carnal que me lo vendió, le agradezco mucho. Le hice muchas preguntas. También por ahí le dije, más adelantito vengo por otra cosa. La neta lo agarré porque está muy entero. Miren, para empezar, trae su caja. Trae su cajita protectora de adentro. Segunda, está como nuevo el juego. Y si es original, si es original, luego se nota en todo. Está muy cuidada la... El sticker también, la presentación, el de Nintendo hasta brilla. Muy bueno, muy muy buen juego, la neta. Lo que también me llamó mucho la atención y que yo soy muy visual, de hecho yo debí de haber estudiado artes gráficas o no sé, algo así, o mercadotecnia mediante dibujos o algo así, no sé, diseñador de interiores, algo. Miren, trae hasta sus manuales de la época, o sea, eso es una cosa que... No manches, o sea, para algunos era un pinche papel pendejo, pero para mí son cosas históricas. Miren nada más, hasta esto, protección mensaje, o sea, hasta para asistencia de Nintendo, del consumidor. Y este yo creo que fue parte fundamental por lo que lo compré. Esto me acuerdo, no sé si venían muchos juegos para hacer propaganda, pero era como un pequeño mini póster de Star Fox. Yo me acuerdo haberlo tenido de niño y no manches, cuando lo vi dije, güey, me acordé tanto de cuando era niño, me acordé tanto. Miren, y acá Donkey Kong con todos los juegos que pues, en ese momento podías tener. Super Mario World, Illusion Gaia. Bueno, muchos no los conozco, Donkey Kong. Estos de hockey, o sea, muy, muy chido, Super Metro. Y la neta, esto me hizo recordar también todo cuando mi papá me lo compró de Fayuca, porque todo en ese tiempo, esto estaba prohibido que lo vendieran, porque no existía el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Creo que ahorita ya cambió también, ya no se llama TLC. Entonces, aquí están todos de cómo te puedes mover, algunos de los personajes. Todo esto es histórico, la neta. Y para que esté en estas condiciones y que sea original, miren nada más, hasta cada uno de los personajes. ¡Coño, Antonio! ¡Mira nomás! ¡Chico, quién te pegó! ¡Mira nomás! ¡Chulada, chulada! Yo creo que antes que ser coleccionista de juegos, yo creo que soy coleccionista, pero de imágenes. A mí me gusta mucho...
mucho la imagen, me hace, ay, no sé, imaginar. Y aquí Memo, miren, o sea, para poder poner, no sé, lo que tú quisieras escribir en él. Qué chingón, la neta. Aquí ya tengo mi desmadre, pero ya al rato lo acomodo. Qué chido, la neta, hoy me fui de bruces con varias cosas. Esto de acá no lo voy a mostrar porque pues compré unos calcetines. Bueno, me lo regalaron prácticamente en la tienda de deportenis. Unos calcetines, dos pares. Bueno, son seis pares. Porque compré unos limpiadores para tenis y para las botas. Timberland, no sé si se está hasta tirando. La siento medio grasoso, ¿no? No vaya a ser que me vaya a hacer un desmadre. Y sí, la neta. Y estos limpiadores, pues bueno, esos los agarré. Pero esos no importan, esos no interesan. Lo último, esto no lo agarré en el tianguis. Y voy a hacer un acercamiento. Miren. Esto me dice un compa, me dice mi compa Héctor, oye, ¿qué crees? Yo ando necesitando por ahí algo que tú tienes, una jaula, la neta, no me la cambias por unos stickers. Esto ya habíamos medio platicado de ellos y le dije, ay, dame siquiera algo de feria. Y dicen, hombre, vámonos a la par, pues órale, chingue su madre, la neta ya, porque ya los tenía yo visto. Se supone que esto es un rompecabezas, son estampas o stickers viejitos, cuando lo cholo rifaba, se supone, no sé qué, miren, se los voy a ir mostrando de uno por uno. La neta, esto es lo que yo colecciono también. Esto es algo de lo que yo colecciono también. Si por ahí alguien tiene revistas de Club Nintendo, también con todo gusto, por favor, dígame. Dígame y vemos a ver qué hacemos. Miren nada más. Cuando la cholada era cholada. Qué chulos stickers, la neta. Miren nada más. O sea, todo pura cosa azteca, puras cosas acá religiosas. La neta no le pude decir que no a estos stickers porque desde que yo era niño, miren, fíjense, este es del 2003, estas son medias nuevas, entre comillas, porque ya van 20 años, pareciera nuevo, pero no, este de qué año, igual 2003, este está precioso, este osito me encantó. Voy a tratar de armar el rompecabezas, que de hecho le faltan piezas, pero bueno, se supondría que esto va aquí, que esto va aquí, a ver si se alcanza a ver en la imagen, no sé si se alcance, ahí estaba, porque están como media borrosa, no sé, a ver, es que le faltan piezas, le faltan piezas, si hubiera estado completo, me zurro, dicen los niños, me zurro, pero bueno, a ver, se supone que este va aquí, esta va aquí, es que casi lo juntaban todo, faltó nada para juntarlo todo. A ver, esta no es de aquí, no sé si sea este, este es de aquí. Miren, así prácticamente queda el rompecabezas, las otras dos piezas ya no son, o sea, estos debieron de haber sido de otro rompecabezas, o quizás este vaya más para arriba, no sé, pero no deja de ser una cosa muy chida, que la neta de plano me enamoró desde el momento en que las vi. Muchas gracias, Héctor, la neta, Héctor Ríos, te agradezco. Entonces, esa fue mi cacería del día de hoy. No sé cuánto tiempo me vaya a llevar en este video, ni me interesa, porque a final de cuentas pues es para mostrárselos a ustedes. Bueno, y ya para terminar, pues aquí está un servidor. Muchas gracias. Ay, güey, no le hallo a la de esta palanca. Muchas gracias por seguirme en mis videos cada semana. Voy a poner algo en esa barda porque acá es donde se ve lo chingón y acá estoy solo. Me siento solo en el espacio. Entonces, muchas gracias a todos los que me siguen semana con semana. Les agradezco de todo corazón a todas las personas que se suscriben a mi canal. Les mando saludos a cada una de las personas que me han apoyado desde el principio. Y pues ya se la saben, vamos a seguir subiendo videos. Muchas gracias a todos. Vámonos a dormir porque hoy fue un día muy cansado, pero muy productivo. Entonces, ¡ánimo, viejo fierro pariente!